¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a ir a la entrega de una moto. A mi amigo Sergio le entregan hoy su Renegada 250 y pues es un momento chingón para él y pues se lo quería compartir a ustedes. Espero les guste el video y gracias, banda, por el apoyo y por todo. Antes de eso tengo que pasar por mi novia, ya que acuérdense que grabo con mi teléfono. Pues ya está, amigos, nomás espero a mi morra, a mi tripié humano y listo, vamos para allá. Pues este Sergio es un amigo que igual es amigo de Ismael. Ismael es uno de los chavos con los que salgo a rodar muy seguido. A Ismael también nos lo vamos a topar ahí en la Dinamo. Y pues, es un momento chingón. Yo sentí muy chingón cuando me entregaron por primera vez mi moto. Y pues por eso se los quería compartir. Quería compartirles ese bonito, pues sí, bonito, chingón momento que va a pasar el camarada. Él está motivado, él quiere salir a rodar, quiere igual aprender las señalizaciones, quiere dejarse coachar por gente que, pues que tiene más tiempo andando en moto. Creo que él en algún momento cuando llegó a Cancún tenía su, creo que tenía una Yamaha 600, no me acuerdo qué moto tenía. Pero eso fue ya hace algunos años. Ahorita va a retomar de nuevo la pista con una moto. Sé que es bajo cilindraje, pero pues va a volver a retomar. Espero les guste el video, amigos. Ahorita sigo esperando a mi morra, ya saben. Y pues chido. ¡Qué transito! ¿Qué onda? Aquí el buen Serge, que le están entregando su moto. Mamalona. El buen camarada. ¿Qué onda, bro? Gustazo. Gustazo. Pues ya se armó, banda. Sergio, felicidades, viejo. Muchas gracias, Junior. Tú eres el culpable de esto, cabrón. Yo felicidades. Esta nueva aventura. Esta nueva aventura. Vientos, viejo. Aquí el Junior disipó muchas dudas y me animó. Anímense. ¿Parchan? ¿Dónde sabes tú?